en Colombia se conocen más detalles de esa hoja de ruta del plan de vacunación que dice el gobierno empieza en febrero y buscan con este plan de vacunación inmunizar al 70% de la población. Esta es la hoja de ruta o plan de vacunación que viene planteando el gobierno para inmunizar a más de 34 millones de personas contra la COVID-19, equivalentes al 70% de la población, para así lograr la inmunidad de rebaño. Tentativamente, el gobierno ha anunciado que el plan de vacunación iniciaría en el mes de febrero, en el que se espera aplicar al menos 850 mil dosis. Para marzo se espera sean 3.862.900 y en abril 1.800.000. Para los meses siguientes, entre mayo y agosto, se aplicarían 26.143.134 dosis y para el resto del 2021 serían otras 16.302.378. De cumplirse tal cronograma, se lograría la inmunización de 29 millones de personas, por lo que sería necesario aplicar 125 mil vacunas por día, asegura la cartera de salud. Estaría de empezar con Pfizer en febrero, COVAX en marzo, AstraZeneca y Janssen entre abril y mayo. El plan de vacunación está dividido en dos fases, compuestas por un total de 5 etapas. En la primera fase, con sus 3 primeras etapas, se espera cubrir a la población de alto riesgo. En la etapa 1, ¿quiénes están? Trabajadores de salud de primera línea y las personas de 80 años y más. En la etapa 2, están los de 60 a 79 y los trabajadores de segunda y tercera línea. En la etapa 3 están las personas con comorbilidades entre 16 y 59 y los profesores, a que incluimos desde preescolar, aunque ahorita ya tenemos en educación inicial, básica primaria, básica secundaria y media. Se agrega en la etapa 1 al personal que hace acciones de salud pública, vacunadores y personal que realiza acciones de vigilancia de campo. Se agregan las personas técnicos y profesionales de salud que trabajan con manipulación de cadáveres, incluyendo las de medicina legal. En la segunda fase, compuesta por 2 etapas más, se busca reducir el contagio, por lo que se espera vacunar al resto de la población. En la etapa 4 están cuidadores institucionales, algunas poblaciones de alto riesgo, y en la etapa 5 están los demás incomorbilidades. Se adelantan a etapa 3 los agentes comunitarios, madres comunitarias del ICBF, y personal de fuerzas militares y policía nacional. 4 completamos con bomberos, socorristas de la Cruz Roja, socorristas de Defensa Civil, guardia del IMPEC, otros personales que manipulan cadáveres, pero ya no en autopsias y necrosis, sino en funerarios, cementerios y centros de cremación, y personas de situación de calle. Pese a este cronograma, aún no hay fecha cierta para la llegada de las primeras dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer. Esto genera preocupación. No dependen solamente de los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional o de las fallas en los esquemas en los cuales ha hecho esa negociación. Depende en gran medida del problema global de la escasez de dosis. Se sigan aplazando o retrasando cada vez más la llegada y a empezar la aplicación de las vacunas, pues esta situación va a ser creciente, creciente, creciente. Una vez lleguen las dosis, estas serán escoltadas por la Fuerza Pública hasta la bodega central del Ministerio de Salud y posteriormente repartidas en 8 ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Bucaramanga y Pereira. Una vez salgan de los ultracongeladores, tendrán que ser suministradas en el menor tiempo posible. El gobierno ha destinado un presupuesto para respaldar los acuerdos suscritos con las farmacéuticas por un valor superior al 1.5 billón de pesos.